mí es un placer estar aquí, ¿verdad?, compartiendo y adorando el nombre de Dios junto a, ¿verdad?, la Iglesia Ministerio Sanador de Dorado. Amén. Lo que los muchachos se van preparando, lo voy a pedir, ¿verdad?, excusas, el bajista está de camino. Pero yo quisiera, ¿verdad?, que si es posible, una vez más nos pusiéramos en pie en esta hermosa noche. Nuestros rostros en esta hermosa noche, amén, y simplemente darle gracias al Señor en esta noche, ¿verdad?, por el privilegio y la oportunidad de nosotros estar en este lugar y poder exaltar su nombre, de tener la libertad de poder presentarnos, de poder derramarnos delante de la presencia del Señor, amén. Le damos gracias, Señor, en esta hermosa noche por la oportunidad, Señor, que hemos tenido de estar delante de ti, Señor, de convertir este lugar, Señor, en tu casa, Señor, de que tu pueblo, Señor, te adora en esta noche, Señor, de que tu pueblo te dice, Señor, que tome, Señor, nuestros corazones, Padre, que tomes nuestra vida, Señor, la entregamos a ti, Señor. Señor, queremos que tú hagas, Señor, lo que tú quieras, Señor, con cada uno de nosotros, Padre. Queremos cumplir, Señor, tu voluntad, Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Amén. Y amén. ¿Cuánto le pueden dar ese fuerte aplauso al Señor? Y declaramos en esta noche, declara estas palabras conmigo y diga: eres rey, eres rey, sí, eres rey, eres rey, es hora de adorarle, es hora de adorarle. Rey, eres rey,
El Señor ha prometido cambiar nuestra tristeza por su alegría. Para ser un poco jocoso, el piso se está moviendo mucho y pues tengo un poco de miedo. Pero yo voy a cambiar mi tristeza o me voy a mover un poquito más. Pero el Señor va a cambiar nuestra tristeza por su alegría. Amén. Amén. ¿Qué tal si declaramos así? Cambiaré mi tristeza. Cambiaré mi vergüenza. Los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad. Los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré. Cambiaré mi tristeza. Cambiaré mi vergüenza. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad. Los entregaré por el gozo de Dios. Así declaramos, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor,
Sammy estaba diciendo, ¿verdad?, que no se acostumbraba a decirme Eliezer, y me dicen cariñosamente Cheche. Les hago la historia cortamente, ¿por qué me dicen Cheche? Mi hermano del medio no podía pronunciar bien mi nombre, y en vez de decir Eliezer decía Cheche. Entonces, pues mis padres decidieron hacerlo un poco más corto y dejaron Cheche, lo que la gente acostumbra a decir. Pero en cuanto a mi nombre, Eliezer, mi madre desde muy pequeño me dijo: tu nombre tiene un propósito por el cual yo te lo di. Y cuando ella vio el significado de Eliezer, Eliezer significa Dios es mi ayuda. Y verdad, es grande, o es
es bueno o nos llena de una tranquilidad, de una seguridad saber que tenemos un Dios poderoso, que tenemos un Dios excelente, que ha durado desde toda la eternidad, que ha durado todas nuestras generaciones, que ha durado desde el principio y el comienzo de la tierra. Amén. Dios te bendiga, varón. El aire me está afectando. Y es maravilloso saber, ¿verdad?, que en estos momentos difíciles o llegan momentos a nuestra vida que pensamos rendirnos, que pensamos caer, que pensamos decir, ¿por qué estoy haciendo esto?, ¿para qué estoy haciendo esto? Y es grande saber, ¿verdad?, que aunque nosotros nos sintamos solos, nunca dejemos de creer, nunca dejemos de creer que Dios está con nosotros. Por más solos que nos sintamos, por más deprimidos que nos sintamos, llega un momento en nuestra vida, ¿verdad? Estoy seguro que muchos de nosotros hemos llegado a algún momento de nuestra vida de crisis, en donde no hallamos una salida para nuestro problema, no hallamos una salida para nuestra situación. Y es maravilloso saber que toda la palabra que se le sembrada día tras día en los domingos, en los cultos de la escuela bíblica, toda esa palabra que es sembrada, créame, hermano, que eso germina, que eso da su fruto a su tiempo, como dice su palabra. Y toda esa palabra que yo desde niño, que fui criado en el Evangelio, se me fue sembrada, llegó un momento de crisis que no sabía qué hacer. Yo decía, wow, no tengo para dónde ir, no sé hacia dónde dirigirme. Y de momento, literalmente, podemos escuchar la voz de Dios, en donde dice, confía y espera. Y esta canción que quisiera en estos momentos entonar se titula Siempre Estarás. Amén. Y lo voy a decir a los muchachos, vamos a tocarlo. Y pues espero que sea para su agrado, su regocijo y su bendición. Amén. Igual que lo fue para mi vida. Amén.
Sure.
miradas atrás, mirando tus ojos de bondad, y puedo confiar que tú estarás conmigo mirando hasta mi alma. Puedo alcanzar miradas atrás, mirando tus ojos de bondad, y yo puedo confiar que tú estarás conmigo mirando hasta mi alma. Señor, amén. Seguimos declarando, amén, que el Señor es nuestra ayuda y su palabra dice también: bástate de mi gracia. Amén. ¿Cuántos creen que cuando nosotros débiles, aunque parezca contradictorio, cuántos creen que cuando somos débiles en realidad somos fuertes? Muchas veces nosotros necesitamos, ¿verdad?, que nuestras fuerzas físicas sean agotadas completamente para que podamos ver el poder y la perfección de Dios sobre nosotros, sobre nuestra vida. Así yo entiendo, ¿verdad?, que cuando la palabra del apóstol Pablo decía: bástate de mi gracia, pude entender que en realidad cuando no tenemos fuerzas, cuando estamos débiles, cuando estamos caídos, cuando estamos en el suelo, es cuando realmente podemos entender lo que ya sé, que agoté toda mi fuerza, o sea, que pude entender que con mis fuerzas no es. Y comienza el poder de Dios a perfeccionarse en la vida de cada uno de nosotros y comienza a levantarnos, amén. Yo quisiera que pudiéramos exaltar el nombre de Dios, siguiéramos exaltando el nombre de Dios en esta noche y pudiéramos declarar Hosana en las alturas, amén, declarando que nuestro Rey y nuestro Dios vive, amén. ¿Qué tal si declaramos y me acompaña? Vamos a ponernos en pie.
eres Señor Todopoderoso y el gran yo soy. Oh, qué dulce. Entonces está en tu presencia, contemplando la hermosura de tu sangre y reconociendo que tú, y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el gran yo soy. Aquel que comenzó la buena obra en ti y en mí
será fiel en completarla. Un fracaso. Recordemos que todavía somos un proyecto en proceso y que el Señor sigue día tras día trabajando en la vida tuya y en la vida mía. Y que el Señor restaura y que el Señor nunca, pero nunca nos abandona. Su palabra dice que el Señor estará con nosotros hasta el fin del mundo. Que el cielo y la tierra dejarán de ser, que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra jamás deja de ser. Sus promesas jamás dejan de ser. Si el Señor prometió que va a cumplir el propósito en la vida de cada uno de nosotros, créame, hermano, que el Señor va a ser fiel en completarla en ti y en mí. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le pueden dar ese fuerte aplauso al Señor? Amén. Quisiera cantar esta última canción que se titula Te Acuerdas y va en relación al tema de ¿te acuerdas? Es la primera vez que vamos a tocar esta canción, se pueden sentar y los muchachos están un poco nerviosos, pero va a salir bien. Si no, ustedes no se van a dar cuenta, ustedes no se la saben. Amén. Se titula Te Acuerdas. Amén. Yeah.
dar ese fuerte aplauso al Señor? ¡Qué muchachos son! Que el Señor continúe diciendo, iglesia, gracias por la oportunidad. Síganse gozando en el amor de Dios y siga orando en nombre de Dios. Amén. Hermanos de la congregación, a los amigos, yo no sé si usted se ha gozado, se está gozando, pero oiga, mi corazón está hinchado de bendición de Dios. Escuchar todo lo que ha estado aconteciendo en esta noche es maravilloso. La primera parte, la iglesia local, la adoración, la participación de los jóvenes, los juveniles, y escuchar a Cheche bendecir al Señor. Oh, es como un pequeño cielo. Gloria al nombre del Señor. Y anhelamos bendición abundante para Cheche en su ministerio. Que Dios abra puertas extraordinarias. Que llegue hoy a lugares que ni se imagina. Dios lo va a llevar honrando su palabra y su nombre a través del canto. Queremos agradecer a los amigos que están con nosotros hoy. Hay más de 40 personas aquí, más de 40 amigos que nos visitan. Amén. Alrededor de 44 amigos. En total somos 112. Yo creo que es razón para darnos un aplauso. Gloria al nombre del Señor. Qué bueno que hicieron su asignación de traer a algún amigo. Yo sé que algunos, los amigos que dijeron que iban a estar, no están. Pero gloria a Dios por los que están en este lugar. Me gocé grandemente ver a Maritza aquí con nosotros. Se llena de alegría nuestro corazón, Maritza, de tenerte aquí. Y esta actividad, oiga, que hemos llamado Encuentro con un Amigo, mire, nace en el corazón de nuestra iglesia. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando alguien experimenta algo bueno, mire, quiere compartirlo con las personas que ama, con las personas que aprecia, con las personas que comparte. Allí está Ibelín Musendel, su familia, amigos de toda la vida de Eunice. Amén, qué bueno, gloria a Dios. Y la realidad es que nosotros, la iglesia, somos testigos del amor de Dios, somos testigos de su amistad, somos testigos del compañerismo de Dios, de la empatía de Dios para con nuestra vida. Y mire, cuando pensaba en el tema de encuentro con un amigo, esto me hizo pensar en un pasaje de la Escritura que habla de cuatro hombres leprosos que estaban a la puerta de la ciudad de Samaria cuando Samaria fue sitiada por los sirios. Fue un momento donde había una hambruna grandísima. La gente estaba muriendo y estaban en desesperación. Mire, era tal la situación, la dificultad, que dice la Escritura que unas mujeres discutían sobre, oiga, qué hijos se tenían que comer. La discusión era que una y la otra habían convenido en comerse a uno de sus hijos y luego comerse el otro. Y había discusión, imagínense la situación tan difícil que había. Estos leprosos que estaban a las puertas de Samaria, oiga, estaban también muriéndose de hambre. Y dijeron, si nos quedamos aquí en Samaria, nos vamos a morir. Pero si vamos allá donde los sirios, a lo mejor nos cogen y nos matan también los sirios. Pero ¿y si no nos quitan la vida? Decidieron ir al campamento de los sirios. Oiga, para sorpresa de estos cuatro leprosos, cuando llegaron, el campamento estaba vacío. Vacío pero intacto. El Señor había ahuyentado a los enemigos, pero dejaron todo. Hasta los caballos estaban allí. Las riquezas estaban allí, la comida estaba allí. Y oiga, aquellos hombres, cuando vieron los manjares que estaban en aquel lugar, comenzaron a comer, comenzaron a disfrutarlo, a degustarlo, a disfrutar de las riquezas. Pero de repente pensaron y dijeron, nosotros no estamos haciendo bien. Hoy en día de buena nueva, y
nosotros callamos. Hoy es día de buenas noticias y nosotros la estamos disfrutando solos. Y entonces decidieron ir a compartir con sus amigos la bendición. A nosotros, queridos amigos, la iglesia, se nos hace imposible callar. Nosotros no podemos cerrar nuestros ojos. Nosotros no podemos, oiga, dejar de compartir la bendición que Dios nos ha dado, al igual que estos cuatro leprosos. Por eso es que le hemos invitado en esta preciosa noche, para que de alguna forma, oiga, usted se encuentre con el amigo de los amigos. Ese amigo es Jesús. Y nosotros tenemos la seguridad de que conocerle, compartir con él, oiga, le da a uno esperanza, le da a uno ganas de vivir. Compartir con él, encontrarse con él, te va a hacer cantar. Compartir con él, encontrarte con él, te va a hacer soñar. Compartir con él, encontrarte con él, te va a hacer no rendirte y seguir luchando. Mire, y vamos a hacer cortitito, ya estamos terminando. La Biblia habla y registra encuentros de personas que se encontraron con Jesús. Y luego que se encontraron con Jesús, ellos no fueron los mismos. Oiga, cuando hablamos de Nicodemo, Jesús le aclaró a Nicodemo dudas, oiga, acerca del nuevo nacimiento. Se convirtió en amigo de Jesús. Aprendió que la vida, oiga, era más que este proceso natural que nosotros estamos viviendo. Había algo más. Cuando hablamos del encuentro con Jesús, de la mujer samaritana, oiga, luego de su encuentro con Jesús, la vida de esta mujer fue transformada. De una vida de rechazo, de una vida de dolor, de una vida de inseguridad, oiga, se convirtió en una mujer centrada en sí misma. Se convirtió en una mujer capaz, una mujer sana. Bebió del agua que Jesús le ofreció, oiga, y fue saciada la sed que tenía esta mujer en el alma. Otro encuentro con Jesús es el encuentro de un hombre ciego de nacimiento. Oiga, un hombre con una vida triste, con una vida de oscuridad, con una vida dependiente de limosna. Un hombre que no podía valerse por sí solo. Un hombre que no había visto la belleza de la naturaleza. Un hombre que no había podido ver a sus familiares. El encuentro con Jesús, oiga, abrió sus ojos. Abrió la vida a nuevas oportunidades. Valerse por sí solo. Disfrutar por primera vez de un atardecer. Disfrutar por primera vez de la libertad. Un encuentro con Jesús, oiga, también lo tuvo un hombre llamado Zaqueo. Y este hombre, a diferencia tal vez de los otros, era un hombre pudiente, un hombre sin escasez económica, un hombre con todos los lujos habidos y por haber, pero era un hombre sin amigos, un hombre despreciado, un hombre odiado. Los bienes materiales no podían saciar la sed de su alma. Cuando Jesús, oiga, le dijo a Zaqueo, hoy quiero ir a tu casa, Zaqueo encontró la verdadera felicidad. Encontró compañía. De ladrón se convirtió, oiga, se volvió en cooperador. De materialista se volvió en servidor. Mire, hermano, mire, amigo, que hoy comparte con nosotros. Los encuentros con Jesús cambian la forma en que vemos la vida. Mire, su amistad tiene garantías de felicidad para nosotros. Como decía Sammy, él no falla. Él no traiciona. Él no es condicional. Él nos entiende. Él nos abraza. Él nos corrige. Yo quiero decirte en esta noche que si hay alguien
a quien puedas considerar tu amigo, alguien que pueda decir, ese está conmigo en las buenas y en las malas, alguien que crees que no hay otro como él. Yo quiero decirte que Jesús es como ese amigo, pero multiplicado por 1,000,000 de veces mejor. Te lo voy a repetir. Es posible que tengas un amigo de confianza. Es posible que tengas alguien que diga de verdad que este es conmigo hasta el final. Jesús, oiga, está con nosotros hasta el final. Pero Jesús es como ese mejor amigo que tú tienes, pero multiplicado por 1,000,000 de veces. Jesús es mucho, mejor. Él es el amigo que no falla. Él es el amigo que está siempre dispuesto a cualquier hora, en cualquier momento. Y quiero terminar con un ejemplo de amistad. Fue un caso que se dio en la Primera Guerra Mundial, de dos amigos que eran inseparables, muchachos que se enlistaron juntos, que estuvieron juntos en el mismo grupo militar, inclusive luchaban de lado a lado en las trincheras. En un momento dado, oiga, la guerra estaba en su apogeo, y enviaron a uno de estos hombres adelante, y en un fuego cruzado, oiga, aquel hombre se encontraba abatido. Su otro amigo, que estaba a una distancia, anhelaba en su corazón poder estar con él, poder ayudarle, poder ser el compañero que fue toda la vida. Pero el general, el sargento, oiga, dijo que no podía ser, que no podía ir, que no podía hacer nada por él. Y aunque el sargento estaba, oiga, en su posición aberrado, en un descuido, este muchacho corrió al campo de batalla, entró al fuego cruzado. Unos minutos más tarde, llega con su amigo en los hombros. Cuando llega, él ya estaba también herido. Su amigo ya había muerto. Cuando el sargento le ve, le dice, qué desperdicio, él está muerto y tú estás muriendo. Pero este soldado, con su amigo al hombro, le dice al sargento, valió la pena, porque cuando lo recogí y todavía tenía vida, dijo, Jaime, yo sabía que tú ibas a venir. Jaime, yo sabía que tú ibas a llegar. Jaime, yo sabía que tú no me ibas a dejar. Y oiga, Jesús es el amigo que no te deja. Aun cuando cometes errores, aun cuando tienes desaciertos, hoy en esta noche, yo quiero invitarte. Así quieres tener la experiencia de encontrarte con este amigo. Hoy en esta noche, si piensas que la vida te ha fallado, los amigos te han traicionado, la cosa va de mal en peor, el amigo que nos falla y que nos sostiene en los momentos de dificultad está aquí. Y yo invito a todos a que estemos de pie. Yo le invito. Así que esta noche hay alguien que quiere encontrarse contigo, y el que se encuentra contigo siempre sale ganando. Bendícelos en manera gloriosa y en manera hermosa. Bendiga a toda la iglesia, el comité de programación, a todos los hermanos que han trabajado para que esta actividad se pueda lograr. En gran manera tu bendición sea con todos ellos. Salimos de aquí, pero no de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga a todos, hermanos.